Chicos, no los van a creer, me ganó una entrada para una visita a Chuck E. Cheese. ¡Será tan divertido! ¡Ya quiero irse! ¡Oh, fantástico, Junior! ¡Felicitaciones! ¿Cómo ganaste la entrada? ¿Espera qué? Eso, ¿cómo ganaste la entrada para Chuck E. Cheese? Chuck E. Cheese. ¡Ah! Sí. Básicamente completé una encuesta. Claro, completé una encuesta muy rara y me dijeron felicitaciones, te ganaste una entrada para Chuck E. Cheese. Así que voy a ir, pero no sé cómo llegar. ¿Alguno puede llevarme? Bueno, yo no tengo licencia de conducir, no puedo ayudarte. Espera un segundo, Luigi. Junior, ¿estás seguro de que no es una estafa? Las encuestas suelen tener muchos virus. ¿Estás seguro de que no pasó algo así? ¿Les diste los datos de tu tarjeta? No. Era la página oficial de Chuck E. Cheese. Sí, me dijeron, hola, soy de Chuck E. Cheese. Completa esta encuesta y te regalaré una entrada. Ya sabes cómo funciona. ¿No es oficial? Sí, al 100%. Genial, entonces, ¿sí podemos acompañarte? ¿No acabo de pedirte que me lleves? Sí, pero ¿no tienes más entradas? Porque a Luigi y a mí nos gustaría ir, ¿cierto? Estoy un poco aburrido, así que podemos ir a Chuck E. Cheese, ¿no? Sí, creo que nunca fui. Será muy divertido. Oye, Junior, ¿tienes más entradas? Sí. Tengo un par de entradas de más. Hay unas 2 entradas para adultos, así que puedo llevarlos. Solo tienen que acompañarme, ¿sí? Ok, te llevaremos siempre y cuando podamos jugar también. ¿Y dónde están las entradas? Son digitales. Se las mostraré en mi teléfono cuando lleguemos, ¿de acuerdo? No, bien, me parece genial. Ya quiero que sea mañana. Nos divertiremos mucho. Sí, solo tienen que llevarme a Chuck E. Cheese mañana. ¡Adiós! Genial, entonces mañana iremos a Chuck E. Cheese. Sí, muero por ir. Tengo muchas ganas de probar la pizza. Y veremos cuán arreglados son los juegos. Tenemos que llevar mucho dinero. Tendremos que quedarnos mucho tiempo si queremos ganar. Sí, eso es cierto. Tenemos que esperar hasta mañana. Oye, Junior, espero que no hayas mentido sobre esas entradas, aunque ya estamos aquí, así que si mentiste no hay nada que pueda hacer. Pero espero que tengas las entradas, saca tu teléfono. Ok, sí, sacaré mi teléfono. Bien, Mario, aquí está, ¿qué quieres que haga con él? Solo abre tus entradas digitales o lo que sean. ¿Dónde hay un empleado? Necesito encontrar uno. Ese debe ser un empleado. Hola, perdón, ¿trabajas aquí? Sí, querido, trabajo aquí. Yo puedo ayudarte. Bien, genial. Vamos, Junior, prepara el teléfono, está viniendo. Mario, tengo algo que contarte. Bienvenidos a Chuck E. Cheese, donde un niño puede ser un niño. Entonces, ¿son ustedes tres? Sí, somos yo, mi hermano Luigi y este niño desconocido, Junior. ¿Desconocido? ¿Qué quiere decir? ¿Nuestro amigo? Sí, nuestro amigo. Él tiene las entradas. Junior, muéstrale las entradas. Mario, ¿podemos hablar un segundo? Perdón por eso. Es un chico vergonzoso, pero es genial que regalen entradas en su página web. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Regalamos entradas? Sí, la encuesta en la página, ¿verdad? No sé cómo decirte esto, pero no tenemos una encuesta en la página ni regalamos entradas. No, pero Junior dijo eso, que regalaban entradas en su página. Bueno, o lo estafaron en una página falsa, o te mintió para que tú le compraras la entrada. Estas cosas pasan siempre, descuida. Junior, ¿nos mentiste? Quizás no. Es muy posible. No lo sé. Bueno, ¿saben qué? Ya estamos aquí, así que ¿qué puedo hacer? Buscaré mi tarjeta. Dame un segundo. Bien, toma. Aquí tengo mi tarjeta. Perdón por todo esto y por hacerte perder el tiempo. Yo no esperaba que él me hiciera perder el tiempo. Oh, descuida. Iré a pasar la tarjeta allí. Ya vuelvo. Ok, gracias. Ay, Junior, es tu día de suerte. Tienes suerte de que Chuck E. Cheese no sea tan caro, así que no estoy enfadado. Bueno, iba a decírtelo, pero estaba buscando el momento. Podemos ir a jugar, estoy muy aburrido. Sí, en un segundo, Luigi. Tenemos que esperar a que me devuelva la tarjeta. Bien, aquí tienes tu tarjeta. Disfruten la aventura. Espera, ¿eso es todo? ¿No me darás uno de esos tokens? Ah, sí, los tokens. Aparecerán en tu inventario luego, descuida. ¿Mi inventario? Ay, olvídenlo. Estamos en Chuck E. Cheese, no debería cuestionar. Bien, chicos, vamos a jugar. ¡Ay, por fin! ¡Vamos, Junior! ¡Oh, cielos! ¡No puedo creer que cayeron! ¡Son unos tontos! Bien, ahora vamos a jugar. ¡Sí, el esquivo! El de niño era muy bueno en este juego. ¡Wow! Espera, ¿qué rayos es esto? ¿El pase de Chuck E. Cheese? ¿De dónde salió esto? Ah, es cierto, el empleado dijo que aparecería en el inventario. Lo había olvidado. Bueno, ahora que tengo esta tarjeta, ¿cómo funciona? ¿Cree que Chuck E. Cheese usaba tokens? Tendré que usar esta tarjeta. ¿Quieren copiarse a Dave & Buster's? Bien, ya está, genial. Bien, Luigi, solo tienes que meter las bolas en los agujeros. Ahí dice eso, yo no lo dije. Bien, empecemos. Voy a lanzarla. ¡Wow! ¡Ay, quería hacer un mejor tiro! Ay, no importa, me reivindicaré, ¡vamos! Ay, no me esperaba eso en el segundo tiro, fue muy bueno. ¿Cuántos más puedo lanzar? Ese no fue bueno, bien, sigamos. No, bueno, no importa, fue mala suerte. Voy a...
Ese fue mejor, sí, fue mejor que el de antes. Bien, sigamos, vamos. ¡Ah, 2000! Bien, les dije, chicos, les dije que era muy bueno en este juego de niño y recuperé mis habilidades. Bien, bien, de acuerdo, ¿otro más? Bien, bien, vamos, bien. ¡Luigi está de regreso! ¡Sí! ¡No, estoy de vuelta! ¿Por qué no tengo más bolas? ¿Qué pasó? ¿Es mi puntaje final? ¿Gané 14,000? No es un mal puntaje para el renacer de un campeón, ¿saben? Nada mal. Por favor, no se suban a los juegos. Acúsenme con la policía. Oye, niño, ¿qué haces? No puedes hacer eso en esta máquina. Realmente no me importa, no es tu máquina, solo me estaba divirtiendo. Bueno, entonces no te importará si te delato. En ese caso eres un fracasado sin vida, no tienes nada mejor que hacer que meterte con el campeón de skee-ball. ¿Crees que eres campeón del skee-ball, eh? Para tu información, yo también lo soy. Y te reto ya mismo si quieres, o te vas a acobardar, gallina. Viejo, tú eres como la gallina rostizada que cena en noche. ¡No puedes ganarme! ¿Ah? ¿Quieres apostar? $100 a que te gano en el skee-ball. Tú no tienes $100. No debes tener más de 12 años. ¡Vaya, se hace el rudo un tipo que usa overol en el 2022! ¿Sabes qué? $200. Niño, sé que no tienes 200. $300. Oferta final. De acuerdo. Si insistes en que tienes $300, entonces acepto. Pero te advierto, seré despiadado. Estoy listo para darte una paliza. Empecemos. Bien, el que gane más puntos gana, ¿de acuerdo? Genial, déjame pasar mi tarjeta. Bien, empecemos. ¿Qué le pasa? Estoy pasando mi tarjeta, pero no hace nada. ¿Ya estás jugando? Es porque no sabes jugar, vamos. Bien, bien, nada mal. ¿Qué? ¿Cómo estás jugando? Yo no puedo, no hace nada, no puedo. No importa qué haga, esto no me escanea la tarjeta. ¿Otro más? Bueno, bien, no me está yendo tan mal. Bien, ese fue... Siempre saco el mismo puntaje. Bueno, pero no es lo peor, podría ser peor. ¡Wow! ¡Vaya, ese fue genial! ¡Woohoo! Y la última bola. ¡Oh, bien! 2000, nada mal. Bien, 15,000 puntos. Me fue mejor que la vez anterior. Viejo, yo ni jugué. Mi tarjeta no funciona. Ay, déjame ver eso. Seguro que lo estabas haciendo mal. Pasaré tu tarjeta y veré si realmente está rota. No. ¿Eh? Oh, sí está rota. Bueno, no es mi problema, es una porquería. Ya pasará, niño. ¿Para qué vine aquí? Me acaba de ganar un viejo cualquiera. Operando, muy bien. Estos juegos me gustan porque me gusta tocar las partes del cuerpo humano. No lo sé, solo quería acotar algo. Bien, juguemos esto. Vaya. Bien, debo sacar las partes. ¿De acuerdo? Miren, es como la máquina de la garra. Debo apurarme. Ya empiezo. Ok. Dijo nuevo intento. ¿Qué? Debo escanearlo otra vez. Bien, va mi segundo intento. ¿El hueso de la rodilla? Ah, bien, eso. Ya voy. Pero tengo que... Bien. Creo que es ese. Sí, es ese. Pero ni siquiera me dejó, ni siquiera pude, ni pude moverlo a la derecha, quería moverlo a la... Está bien. Ay, nunca pensé que volvería a ver esto. Esta cosa casi me mata. Pero debo ser fuerte. Recuerdo lo que me pasó aquella vez. ¡Oh, rayos, Junior! ¡Ya te saco de ahí! ¡Ya te saco de ahí, amigo! ¿Junior, me oyes? Sí, te escucho. ¿Qué diablos estabas pensando? No lo sé, me atoré. Solo quería encestar. Y volví más fuerte. Debo hacerlo. Debo jugar baloncesto. Pero tengo miedo. No sé si podría hacerlo. Pero debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo. Debo volver a intentarlo, aunque sea peligroso. Ok, eso es. Yo puedo. Vaya, bien. La última vez que vine, casi muero. Pero, ¿está bien? Lo lograré, solo debo lanzar. ¡Debo lanzar! Bueno, fallé, pero está bien, otra vez. ¡Otro tiro! ¡Otro tiro! ¡Me quedan 18 segundos! ¡Debo encestar! ¡Otro tiro! Siempre pasa eso, ¿cierto? ¡7 segundos! ¡Otro! ¡Ay, este sí, por favor! La tiré al otro juego. Tiré mi bola al otro juego. Volveré a intentarlo. Les juro que no soy tan malo en el baloncesto. Intentaré no pasar vergüenza. Bien, jugaré otra vez. Bien, bien, empecemos. ¡Es esta! ¡Quiero hacer un punto! ¡Ay, por Dios! ¡Lo logré! ¿Podría hacer otro? No, ¿y ahora podré...? ¿Y ahora? ¿Y ahora?
Ay, no. ¿Y ahora? Dos. Ay, el tercero. ¿Será posible? No hice el tercero. Perdí, sí, hice dos canastas. Eso cuenta, ¿no? Creo que me fue bien. Soy un experto. Vamos, chicos, reunámonos aquí. ¿Cómo les está yendo a ustedes? Lo estoy haciendo genial, Mario. Acabo de jugar skee-ball con un chico y me dijo que me daría 300 de... espera un minuto. Nunca me dio $300. ¿Dónde está ese niño? ¿En serio creíste que un niño de Chuck E. Cheese te daría $300? Me lo prometió. Debería dármelos. Luigi, ¿qué niño tiene $300? No lo sé. ¿Acaso Junior no tiene mucho dinero? Hablando de Junior, ¿dónde está? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Felicítenme! Junior, ¿qué haces? ¿Querrás decir Junior, el basquetbolista profesional? ¿Profesional? ¿De qué hablas, Junior? La última vez que jugaste conmigo trataste de atrapar el balón con la boca y lo pinchaste. Oigan, chicos, ¿alguna vez conocieron a un basquetbolista que hizo dos canastas en su debut? Junior, estaba viéndote. Era tu segundo partido. ¿Me estabas viendo? ¿Desde dónde? Desde la mesa. Sabes que se ven los juegos desde aquí, ¿no? No es difícil de verlo. Además, gritas mucho. Es fácil encontrarte. Sí, oí tus gritos desesperados mientras jugabas al baloncesto. Deberías hacerte ver, amigo. En fin, chicos, oigan, tengo hambre. ¿Podemos ir a algún restaurante? Si quieres, vamos. Yo no tengo mucha hambre. Creo que no comeré nada. ¡Oh! Esperen, chicos. Chuck E. Cheese vende comida. ¡Ay, sí! ¡Tienes razón, Luigi! Olvidé que vendían comida aquí. Ay, venden pizza y creo que venden Icy. También podemos comer una pizza con Icy, aunque depende del sabor del Icy que tengan. Bueno, sí, podría comer pizza. ¿Qué dices, Luigi? Mario, tengo tanta hambre que me comería una bolsa de monedas. ¿Qué diablos? Ay, en fin, no importa. Busquemos al mesero si le pedimos una pizza. ¡Oh, ahí está jugando! ¡Oiga, mesero, lo necesitamos aquí! ¿Cómo se juega? ¡Ya voy! Bien, chicos, ¿están listos para comer o están listos para envejecer? ¿Qué? No lo sé, es un nuevo eslogan que estamos probando. En fin, ¿quieren pedir algo? Sí, queremos ordenar. Nos gustaría... ¿Tienen pizza? Viejo, ¿en serio? Sí, tenemos pizza. ¿Qué pizza quieren? De pepperoni. Por favor, le haría muy bien a mi barriga. No le hagas caso, no está bien. Una pizza de queso, por favor. No, yo quería de champiñones. Ok, ¿por qué lo dejan de fastidiarme? Estoy muy seguro de que no comerías una pizza de champiñones. Yo quizás sí, pero tú no. Ah, sí, Mario, tienes toda la razón. Me conoces bien. Sí, una pizza de queso, por favor. Ah, y un Icy, por favor. ¿De qué sabor tienen? Bueno, el único sabor que nos quedó hoy es el de algodón de azúcar. Ah, está bien, ese me gusta. Ey, ¿dónde está ese tonto con el que jugué al skee-ball? Disculpa, niño, ¿podrías no interrumpirnos tan groseramente? Los adultos estamos conversando. Y este niño, pero no importa. ¡Ey! Oye, solo busco al tipo que... ¡Oh, aquí está! Oye, te daré los $100 igual, aunque hiciste trampa. No sé por qué te los doy. Oye, estoy generoso. Oh, me equivoqué. No pensé que un niño tendría un billete de $100. Sí, las cosas han cambiado. Los padres ricos se volvieron locos. Bueno, no tengo idea qué acaba de pasar. Como sea, ¿con esto pagarán la comida y la bebida? Sí, claro, quédate con el cambio. Mario, son $100. ¿Cómo que se quede con el cambio? Es demasiado. Porque soy una buena persona, Junior, por supuesto. Si tengo dinero, me gustaría compartirlo con todos los que pueda. Soy muy generoso. Mario, es mi dinero. Sí, aprovecharte del dinero de otro no te hace buena persona, te hace mala persona. Ay, perdón por no ser tan rico como tú, Ricky Ricón. Bueno, odio tener que interrumpir esta guerra civil, pero tomaré el dinero, ¿sí? Les traeré la comida en unos 15 minutos. Ah, genial, gracias, señor. Oigan, chicos, mientras esperamos la pizza y bebida, ¿juguemos un poco más? Sí, ¿dónde estará ese niño? Quiero otro duelo con él. Luigi, puedes hacer mejores cosas que obsesionarte con un niño. Yo iré a buscar un juego. Está bien, Junior. Mario, iré a jugar, nos vemos cuando llegue la pizza. Sí, genial. Bien, hora de jugar juegos. ¿Doodle Jump? Hace siglos que no juego a esto. Lo eliminé de mi teléfono hace 5 años. Bien, pasaré la tarjeta. Bien, ya está. Bien, y ahora debo presionar empezar. Bien, billete super bonificado. Yo quiero eso. Tengo que ganármelo. ¿Cómo se supone que llegué hasta allá arriba? Bien. Estoy rebotando. Genial. Es muy difícil controlarlo, las cosas se mueven solas. Estas plataformas dan puntos, quiero eso. ¿Dónde rayos están? ¡Ah, sí! ¡Gané una! ¡Bien! Arriba, y más arriba, y más arriba. ¡Miren ese monstruo! ¡Mírenlo! ¡Miren qué malvado se ve! Bueno, no puedo distraerme. No me distraigo bien, debo seguir jugando. ¡Vamos, no te caigas! ¡No caigas sobre el monstruo! ¡Ay, espera! ¿Gané? ¿Qué gané? Gané 4 billetes. ¿Cuatro billetes? Bueno, gané 4 billetes. ¿Y dónde están? ¿Me estafaron? ¡Este es un clásico! Jugaré a este. Vamos, escaneate, vamos. Quiero jugar Subway Surfers. ¡Eso!
Bien, ahora sí, supongo que seré este pirata raro, o esqueleto, mago, o lo que sea este tipo. Tiene cara de tonto, no quiero ser él. ¡No, ya estoy jugando! ¡Ya empezó! ¡Bien, vamos! De acuerdo, agáchate, bien. Tengo que tomar todas las monedas, ¡me haré rico! Bien, me agacho. ¡Miren los zapatos saltarines! ¡Miren qué alto salto! ¡Ay, salto muy alto! ¡Oh! Estuvo cerca, bien, casi me atropella, pero estoy bien, sigo vivo. ¿No es muy divertido, chicos? ¡Oh, un juego de aliens! ¡Es un clásico de mi época! Voy a jugar a este. ¡Eso es! ¡Bien, es hora de aliens! ¡Mesa 36! ¡Su pizza está lista! ¡Ay, ya está la pizza! Pero primero voy a jugar. Bien, la pantalla se controla con esta arma, así que este es el control. Salgamos de casa primero. Me parece bien. Busquemos extraterrestres. ¿Puedo dispararle a la gente? ¡No, dispara! ¡A los aliens! ¡Vamos, vamos! ¡Dispárales, vamos! ¡No! ¡A ellos, a ellos! ¡Ay! Ok, ¡ay, no! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Ay, no puedo morir! Bien, tengo bastante vida pese a todos los ataques que recibí. ¿Más aliens? ¿Hay más? Bien, hay muchos. Debo estar atento. Voy a morir. Oh, jugaré al de la motocicleta. Bien, a jugar. ¡Seré el mejor! ¡Vamos! Esperando rivales. ¿Qué significa eso? Ah, se juega con otra persona. Definitivamente no jugaré con los chicos. ¿Por qué no puedo encontrar otro juego? ¡Oh, es cierto! ¡Debo buscar la pizza! ¡Ya mismo voy! Ok, ya está lista la pizza. Se ve apetitosa. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios, Mario! ¡No sé si puedo comer esto! Luigi, estará bien. Parece recién hecha. Debe ser deliciosa. Viejo. ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué? ¿Qué de malo que un hombre disfrute su pizza? Bien, chicos, les traigo el Icy. ¿Les ha gustado la pizza, chicos? Viejo, ni le dimos un bocado, ¿tú qué crees? Ah, seguro les encantó. Me alegro mucho. Bien, nos vemos luego. Llámenme si necesitan algo o si quieren dejar algún comentario. De acuerdo, claro, lo haré. Espera un segundo, ¿dónde está el resto de la pizza? ¡Ay, cielo, Junior! ¿Me distraje un segundo y ya tomaste la pizza? Ay, la agarré porque está muy rica y soy muy rápido, así que eso pasó. Bien, disfruta de la pizza, Junior. Yo iré a jugar. Chicos, creo que deberíamos jugar a un último juego e irnos, ¿sí? Y si quieren, podemos empaquetar la pizza y nos la llevamos, pero no sé si nos conviene. ¡Ay, por supuesto que sí! Nos llevaremos la pizza a casa. No podemos tirar esta delicia. Bueno, como quieras. Y bébetela y si se está derritiendo. ¡Oh, rayos! ¡Lo olvidaba! Viejo, no quiero estar cerca tuyo. ¡Chicos, regresen! ¡Ay, no! ¡Me abandonaron! Bueno, voy a comer un poco de pizza y vuelvo a los juegos. Jugaremos un último juego, así que haré que valga la pena. ¡Claro que sí! ¡Ay, sí! Me olvidé de la pizza. Barril de monos. De acuerdo, supongo que haré monadas hoy. O sea, no tantas monadas como las que Luigi hace. Bien, voy a escanear la tarjeta. ¿Funciona? ¿Por qué no funciona? Bueno, supongo que está roto. Iré a buscar otro juego. Carrera de lanchas. ¡Oh, esto es lo que quería! Un juego de carreras y se maneja en el agua. ¡Oh, es genial! Voy a jugar a este. Bien, voy a escanear la tarjeta. Por favor, que funcione, por favor. Presiona potenciador para empezar. Ok, supongo que es este botón. ¡Oh! ¡Oh, wow! Bien, bien. Carrera de lanchas. Bien, ¿cuál debería elegir? Voy a elegir el... Boya de Hong Kong. Elegiré este. ¿Quiero usar este bote raro o quiero usar este otro bote raro? ¿O quiero usar este? Ay, vaya, hay muchos botes para elegir. Voy a elegir el escorpión. Se ve genial. Bien, usaré ese. Bien, empecemos. Bien, el objetivo es no salirme del camino, porque si me salgo del camino, seré un fracasado total. Wow. Bien. Ay, casi me salgo del camino por desconcentrarme. Bien, sigamos. Ya estoy concentrado. Muy concentrado. Dobla. No debo chocar contra la pared, ¿eso no? ¿O contra la pared? No lo haré. Yo no soy profesional, les juro. ¡Ay, no! Creo que perdí mi licencia de conducir. Ya no soy un profesional. Choqué contra la pared y me recomendaron usar el potenciador apenas choqué. Qué irresponsable es este juego, ¿saben? ¡Wow! Estoy a salvo. ¡Ay, estoy a salvo! Bien, no estoy a salvo. Sigo chocándome contra la pared. ¡Ay, me volví a distraer! ¿Qué hago? No sé qué hago. Chicos, si esta fuera mi prueba de manejo, la reprobaría. Me pondría en un cero. ¡Recta final! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Bien, vamos! ¡Terminé! ¿Ya está? ¿Salí octavo? ¿Corro otra vez? ¡Ay, no! Ya quedé bastante traumado. Mejor iré a otro juego. ¡Crossy Road! ¡Otro juego que no juego hace siglos! ¡Vaya, qué viaje nostálgico estoy teniendo! Bien, jugaremos a este...
Pero... no, aquí está el escáner. Bien, ahora sí. Bien, juguemos. Debo moverlo. Sigamos. Solo tengo que... ¡no! Ese tren casi me mata. Pero por suerte me agaché porque soy listo y genial. Ah, bien, bien, bien. Debo seguir moviéndome. No debo dejar que el águila me golpee y que el auto no me choque, pero... ¡ah! No. No. Volveré a jugar porque terminó muy rápido. Bien, yo puedo, yo puedo. Puedo sacar un puntaje más alto que 12. Sí, puedo hacer mucho más que 12. Fue una mala partida. Bien, 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 bien. Voy a... probé una nueva estrategia, pero no funcionó. Jugaré con el segundo jugador. Soy muy malo en esto. ¡Sí! ¡Juguemos al cornhole! Este es otro juego buenísimo, el que jugaba muy bien de chico. Así que sé que me irá genial. Bien, vamos a jugar. Bien, empecemos. Apuesto que lo meteré en el agujero verde, porque estoy de verde y azul, pero iré por el verde. Quiero meterlo en el verde. ¡Al agujero verde! No emboqué en ninguno. ¡El verde! ¡Sí! ¡Lo emboqué en el verde! ¿Puedo volverlo a hacer? ¡Sí! Sé que no puedo subirme a la máquina, pero necesito hacerlo para poder alcanzar esto. ¡El verde otra vez! ¡Ay, les dije que era un campeón! ¡Ay, la última vez! ¡Tengo que tomar esto! ¡Ay! Bien, ahora sí. ¿Lo meteré en el verde? ¡Es mi última oportunidad! ¡Sí! ¡Ay, soy muy bueno! Bien, chicos. Creo que estoy un poco cansado, así que volvemos a casa. Sí, concuerdo contigo, Junior. Estoy tan cansado. Dios, voy a dormir un poco aquí. Son unos flojos. ¿De qué hablas, Luigi? Jugamos todo el día, no somos flojos, estamos cansados. Bueno, te olvidaste de lo más importante. ¿Qué? ¡La ruleta! Bien, Mario, ¿listo para apostar $100 a que no ganaré más de 10 tickets? No, es una ridiculez. ¿Qué te parece $10? Vamos, Mario, no seas tacaño. Sé muy bien que tienes $100 en el bolsillo. ¿De veras crees que yo...? Espera un minuto. De hecho, sí tengo $100 en mi bolsillo. ¿De dónde salieron? Mario, todos sabemos que tienes dinero. Vamos, no seas tacaño. ¿Quieres apostarlos? Sí, estoy dispuesto a apostar este billete mágico que apareció de la ¡genial! Nada. ¡Genial! Mario, no te arrepentirás. Bien, déjame pasar la tarjeta así jugamos a la ruleta. ¡Bien, listo! ¿Seguro que quieres hacer esto? Sí, Mario, luego con otros niños todas las semanas. ¿Qué? Nada, nada, no dije nada. Bien, ¿qué debo hacer? Sí, tirar de la palanca, perdón. Estoy hecho un tonto. ¿Qué me saldrá? ¿Qué me saldrá? ¡Y detente! ¡Ah, bien! ¿Entonces gané? ¿En serio sabes jugar a esto? Ni siquiera sabías cuál querías. No debió pasar eso, Mario. Solo giré mal, ¿sabes? Dame otra oportunidad. No, Luigi. Dame los $100. Bien, Mario. Toma los $100. ¿Quieres volver a apostar? La verdad, Luigi, me encantaría sacarte más dinero. Así que, sí, claro, veamos cuánto más te saco. Estás equivocado, Mario. Voy a ganar esta vez. Bien, vamos, 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 vamos. Bien, bien. Déjame girar esta ruleta. Vamos. Bien. Gira, gira, gira. Y detente. ¿Cuánto saqué? Mario, no mires. Diego, estás frito, dame el dinero. Pero no, yo... Luigi, tú hiciste la apuesta, ahora págame. ¡Ay, cielos, odio a la gente! ¿Cómo se siente, Mario? ¿Cómo se siente robarme todo el dinero que gané con esfuerzo por una apuesta estúpida que tú hiciste? Amigo, tú fuiste el que hizo todas las apuestas. ¿Sabes qué? ¿Puedo apostar yo ahora? ¡Claro que sí! ¡Haz todas! Espera, ¿quieres jugar a la ruleta? Sí, creí que era obvio. Bueno, verás, Mario, la ruleta solo funciona conmigo. Luigi, sé que estás mintiendo. ¿Puedo jugar a la ruleta? Creo que el botón se rompió. Luigi, déjame jugar, ¿sí? Bueno, Mario, de acuerdo, pasa la tarjeta. Ok, tuviste mucha mala suerte con el 3, así que apostemos $100 que no me saldrá un 3, ¿de acuerdo? Te doy $100 si no me sale un 3. Ah, no está mal, sí, acepto. Bien, estoy escaneando la tarjeta. Me parece genial. Bien, no puedes arrepentirte. Sí, lo sé. Bien, Luigi, estoy listo. Fantástico, Mario. Muy bien, voy a poner esto aquí, mejor. Bien, Luigi, voy a tirar de la palanca. Me parece genial. 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 Ya lo hice. ¿Está girando? Lo sé, Mario. Presiona el botón. Bien, pero tengo una estrategia. Tengo una estrategia espectacular. Bien, espera. Espera. ¡Qué lento eres! ¡Ya hazlo! Bueno, bueno. Y ahora detente. Bien, que me... ¿En serio? ¡Qué gracioso! ¡Debes darme $100! Pero no entiendo. A ti siempre te salió el 13 y... ¡ay! Esta ruleta está manipulada. Está bien, Luigi, toma los $100. ¡Ya, gracias, Mario! ¡Ay, ganar $100 es genial!
¡Ay, huele tan rico! ¡Esto es fantástico! ¡Ya podemos irnos a casa! ¡No, no, no, no! ¡Esperen! ¡No iremos a casa todavía! ¿Por qué no, Junior? Ya hicimos todo lo que queríamos. No es cierto, Mario. Todavía no vimos a Chucky. ¡Ay, sí! ¡Lo olvidaba! Pero, ¿dónde está? No lo vi todo este tiempo. Puedo preguntarle al empleado dónde está. Lo iré a buscar. Ya vuelvo, Junior. Creo que podría beber algo. Es tentador. Hola, amiguito. ¿Qué tal, amigo? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Santo cielo! ¿Qué haces, viejo? Solo te saludaba. ¿Cómo la están pasando? Bastante bien. Nos estamos por ir, pero tengo una consulta. ¿Dónde está Chucky? ¿Chucky? No lo sé. No lo veo hace rato. ¿Puedo fijarme si está en la oficina? Sí, sería genial. Hay un niño llorón que no para de pedir ver a Chucky, así que sería genial. Bien, iré a buscar a Chucky. Ya vuelvo. Bien, gracias, amigo. Envíalo a mi mesa cuando lo encuentres. Ok, Junior, ya deja de patalear. Chucky está viniendo, así que prepárate. Junior, ¿qué haces? Estoy abrazando a mi Icy porque está solo y con frío. Sí, no sé para qué te traje aquí si ibas a comportarte así. ¡Mario! ¡Encontré a Chucky! ¡No, Chucky ya llegó! ¡Ya llegó Chucky! ¡Quiero verlo! ¡Eso será genial! Bien, chicos, recuerden, cuando Chucky llegue deben portarse bien, ¿sí? Sean civilizados, no le griten en la cara y no lo abracen por estar solo y con frío. Eso es una locura. Pero Chucky merece que lo abrace, es un buen tipo. ¿A qué rayos? ¡Ese no es Chucky! Ay, ¿de qué hablas, Junior? Le pedí específicamente que traigan a Chucky. ¿Qué diablos? ¡Ese no es Chucky! ¡Ajá! ¿Cómo están, amiguitos míos? Sí, aquí está Chucky. Viejo, ese no es Chucky. ¿Quién diablos es? Oye, viejo, es lo mejor que encontré, ¿de acuerdo? No sé dónde está el disfraz de Chucky. ¿Alguien se lo habrá llevado a su casa? ¿Lo habrá robado? No lo sé. Pero no encontré el disfraz, ¿sí? No nos queda otra, ¿sabes? Tenemos que trabajar con este tipo raro que se pone este disfraz, pero no le queda bien la voz. Lo siento, amigo. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Ay! ¿Qué le pasó a este Icy? ¿Por qué llora? ¿Ya lo abrazaste? Sí, lo intenté. ¡Ah, pobrecito! En fin, ¿cómo están, chicos? Mario, este tipo me asusta. ¿Qué hacemos? Descuida, Luigi, ya sé. Saldremos escondidas sin que nos vean. Bien, vengan conmigo. Síganme, no hagan ruido. ¿A dónde van? ¿No quieren hablar con Chucky? ¿Qué? ¿Cómo supo que me iba? Sí, queremos ver a Chucky. Pero hoy no, ¿sabes? Tal vez otro día. Pero le dijeron a mi empleado que querían ver a Chucky. Creí que me querían ver a mí. Bien, chicos, claramente nada funcionará, así que... ¡Corran! ¡Nos vemos, Chucky raro! ¡Corre, Junior! Creo que saldré por la ventana. ¡Oh, rayos! ¡Otra vez espantamos a los clientes, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Tenemos que escapar! ¡Luigi, ¿dónde estás? ¡Detrás de ti, Mario! ¿Dónde está Junior? ¡Ay, no debí escapar por ahí! ¿Estás loco? ¿Por qué atravesaste una ventana de vidrio? Bueno, en mi cabeza sonaba muy épico y creí que pensarían igual, pero no lo fue. Me duele mucho. Siento las astillas de los vidrios. ¡Chicos! ¿Qué hacen? ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay, de acuerdo! Oigan, chicos, iba a contarles esto antes, pero luego lo olvidé. Básicamente estaba completando una encuesta en internet y me gané unas entradas para Disney World. ¿Quieren ir? ¡Ah!